Bueno, pues si estamos todos y todas, pues creo que vamos a empezar ya con la que sería la última mesa de la tarde y de la jornada. Después pasaríamos a la clausura, que es la mesa del boicot institucional, ¿no? En primer lugar, deciros que tenemos que disculpar la ausencia de uno de los ponentes, que estaba confirmado, que es Diego Cañamero, pero que al igual que un par de compañeros más ha tenido exactamente el mismo problema, un problema de salud, resfriado con fiebre, que era imposibilitado, en este caso Diego Cañamero, desplazarse desde el Coronil, desde su pueblo, que es de donde tenía previsto desplazarse en coche, pero claro, ante una situación de fiebre y como se encontraba, pues al no encontrar una persona que le llevase, pues era más que comprensible que le dijésemos que bueno, en esa circunstancia no podía viajar. O sea, una ausencia de última hora que tenemos que disculpar, ¿no? Si están las otras dos ponentes que yo voy a pasar a presentar en un momento, creo que. Pero antes que nada, sí me gustaría, como introducción, comenzar un poco por hablaros de un material que tenemos ya y algo que hemos comenzado ya a hacer como Red Solidaria contra la Ocupación, que es un folleto que habréis visto por ahí, que es el de boicot institucional, que es una de las líneas del boicot que estamos trabajando desde la RESCOP. Y habréis visto que hay un folleto precisamente de boicot institucional, hay otro también del comercial, y luego hay también unas pegatinas que aparecen ahí que son directamente para colocar pues, en el cristal de una institución, de un comercio, que es la de Espacio Libre de Apartheid Israelí, ¿no? Deciros que entre las iniciativas de la RESCOP pues ya hay a nivel institucional, en Andalucía hablamos, creo que es en Andalucía, ¿no? ¿Es en Andalucía lo que...? ¿Qué? Andalucía y Cataluña. Entre Andalucía y Cataluña, 16 ayuntamientos que se han declarado como espacio libre de apartheid y una diputación provincial, que en este caso es la Diputación Provincial de Sevilla, precisamente de donde tenemos una de las compañeras que va a intervenir. Y deciros que con fecha del 28 de noviembre se le han enviado estas pegatinas en las que queda claro que se declaran como espacio libre de apartheid, ¿no? La importancia de esto, que es lo que perseguimos precisamente con esta mesa, es arrancar un compromiso de las instituciones, ¿no? Queremos ponerlas en un brete, en una situación en la que de verdad se comprometan con el tema del apartheid, contra el apartheid, con el tema del BDS, a apoyar contundentemente la campaña BDS. Y eso no es solamente ponerlo o apoyar una moción en el ayuntamiento, sino que implica una serie de cosas. Y de eso es lo que queremos hablar hoy precisamente, ¿no? Implica, como veréis en el folleto, pues viene bien descrito todo lo que es no contratar empresas, servicios, con todo lo que es la industria y la empresa israelí, abstenerse de colaborar también con todo lo que son las instituciones públicas del Estado de Israel y luego difundir ampliamente y promover todo lo que es la campaña BDS. Esos son los compromisos que se le piden a las instituciones. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Deciros que yo incluso, diría que incluso no estaría de más que hoy hubiéramos tenido, yo soy de los que piensa así desde luego, la oportunidad, ya que esta jornada pues las coorganiza la AFID, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, que sabéis que la tiene la vicepresidencia de la Junta Andalucía, es quien gestiona ese organismo, pues a lo mejor incluso yo soy de los que piensa que no hubiera estado de más que hubiéramos tenido la oportunidad de abrir o de cerrar, pues a lo mejor con el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, pues porque hubiera sido una buena oportunidad de ponerlo en un brete y de pedirle de luego un compromiso, que lo hubiese puesto a su vez en compromiso con su presidenta del Gobierno de la Junta Andalucía, y si hubiese sido motivo de ruptura del pacto, pues matamos dos pájaros de un tiro, como quien dice. Pues yo soy de los que piensa así y creo que hubiera estado, sí, que hubiera estado bien, pero bueno, no, por un motivo o por otro, pues no se ha dado la circunstancia, no lo hemos logrado, lo intentaremos en otra ocasión, si la hay, y deciros que a partir de ahora lo que sí voy a hacer es presentar a las dos personas que tenemos aquí, que yo creo que son dos invitadas de lujo, que creo que nos pueden aportar mucho y que nos pueden dar muy buenas ideas y con las que yo creo que sobre todo lo más importante podemos alcanzar muy buenos compromisos para promover el boicot institucional, ¿no? En primer lugar, pues como os comentaba antes, tenemos a Engracia Rivera,
que ella es diputada provincial de por Izquierda Unida en la Diputación de Sevilla, donde están cogobernando y bueno, están gobernando la Diputación Provincial de Sevilla y claro, con razón ha salido con el tema del boicot. Y deciros que, bueno, ellos son de los que precisamente la Diputación Provincial que hemos mencionado anteriormente, que sí han apoyado contundentemente la campaña de boicot directamente y se han sumado como primera Diputación Provincial en España a apoyar esta campaña, ¿no? Y precisamente por eso teníamos el especial interés en contar con ella en esta mesa para que nos contara un poco cuál es su compromiso, cómo llegan a esa conclusión y qué otro tipo de iniciativas están dispuestas a tomar, ¿no? Y luego a continuación pues tenemos una persona que yo sí la conocía de antes y muchos la conoceréis también ya, que es Teresa Rodríguez. Sabéis que es parlamentaria europea. Yo he coincidido con ella en muchas ocasiones. Tengo que decir que fue una de mis primeras profesoras de árabe, que estuvo poco tiempo, pero fue una de mis profesoras de árabe. Y deciros que, bueno, ella sabéis que está de parlamentaria europea por Podemos en la actualidad. Y queríamos precisamente en esta mesa pues tener también representantes de otras organizaciones con la idea de que nos dieran su visión de esto del boicot institucional y arrancarles ese compromiso. Como decía también en el tema sindical, queríamos contar con Diego Cañamero, pero no pudo ser y no pudimos ampliar más la mesa porque por problemas de tiempo además no pudimos convocar nadie ni intentar contactar ya con más representantes del mundo de la política, pero que sabemos que es fundamental para comprometerles seriamente en este tema, ¿no? Y yo, sin nada más, pues le doy ya la palabra directamente a la compañera a la izquierda, a Engracia Rivera, agradeciéndole que ha hecho el esfuerzo, porque ya sabemos que, como comentábamos antes, más de uno ha tenido problemas de salud, pero bueno, esta mesa se puede celebrar. Venga, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar haciendo como una especie de relato histórico de cómo funciona la acción institucional en los temas de solidaridad internacional, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos se han convertido en una sucesión ya no de mociones y propuestas, sino en un conjunto de declaraciones institucionales producto del consenso donde nadie se compromete a nada. Nadie debate nada, nadie discute nada, se leen al inicio de la sesión, todos estamos de acuerdo y adiós muy buenas, se acabó el tema. Eso hasta ahora ha sido como han funcionado en muchos casos los temas de solidaridad internacional. Pero el pasado julio, ante los bombardeos y además ante la situación de la población civil de Sevilla, que en los pueblos la gente acudía a las manifestaciones, la gente estaba irritada, la gente estaba muy molesta y muy enfadada con lo que estaba ocurriendo en Palestina, con la masacre y el genocidio que ocurrió en julio allí, donde murieron demasiadas personas, ¿no? No debería haber muerto ni una. Pues bien, nos planteamos presentar, pues como se hace habitualmente, porque esto ya es cíclico, presentar una moción al Pleno de la Diputación, planteando, pues como siempre, los condeno, insto, condeno, insto, pero con el tema del BDS vimos que era la oportunidad de introducir algo más, es decir, que la propia Diputación, por fin, diera la cara y se posicionara políticamente en un tema tan importante. Entonces, claro, nosotros, aparte de los condeno y los insto, incluimos tres puntos de acuerdo con la campaña del BDS, que a mí me gustaría leeroslos, ¿no? Entonces, uno de ellos, que fueron los que más picaron, por decirlo de alguna manera, era el séptimo, que era: esta corporación declara al embajador de Israel persona non grata en toda la provincia de Sevilla. Instar al Gobierno andaluz a cancelar cualquier acuerdo político, comercial o cultural con el Estado de Israel. Y el quinto era el BDS propiamente dicho, ¿no? Esta corporación se suma a la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, de manera que no fomentará intercambios de tipo económico, institucional, académico y cultural con Israel hasta que no se cumplan las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas y el derecho internacional, finalice la ocupación de Israel de los territorios ocupados palestinos, se garantice el derecho de retorno de los refugiados palestinos, se ponga en libertad a los presos políticos de manera tal que sea reconocido en la práctica el derecho del pueblo palestino a tener un Estado propio, independiente y soberano. Estos tres puntos no provocaron un debate encendido,
lo que provocaron fue que los dos grupos mayoritarios plantearan que, hombre, que ya está bien, que somos unos radicales. Que por qué narices no seguimos las instrucciones del Parlamento andaluz, que ya habían llegado a un consenso y hay una declaración institucional, incluso ayuntamientos de la provincia nos nombraron a las cabezas, y que por tanto nosotros debíamos retirar esos tres puntos de la parte dispositiva antes de proceder a la votación. Muy suavemente, muy... Yo creo que el lema que empieza las jornadas, la frase de la neutralidad aquí no vale, yo creo que eso fue lo que se puso en valor aquel día en aquel pleno, ¿no? Porque, claro, públicamente negarte a aprobar esta moción, los medios de comunicación y la población los podían achicharrar, pero tampoco querían aprobarla. Entonces se dieron incluso momentos de tensión y hasta cómicos, ¿no? Porque se miraba el presidente con el portavoz del Partido Socialista, con el del PP, a ver qué iban a hacer, y finalmente nuestro portavoz intervino y dijo que ya estaba bien, hombre, que ya estaba bien de buenas declaraciones de intenciones, que había que actuar. Y había que actuar porque la Diputación de Sevilla tenía contratada el agua Edén y porque la Diputación de Sevilla, en los últimos años, varias veces, había contratado una compañía de baile para el Festival Internacional de Itálica de Danza. Entonces, eso había que pararlo. Y realmente se ha parado. Este año el Festival de Itálica ya no va a venir la compañía israelí, el Agua Edén se ha retirado de la Diputación y nosotros, a partir de julio, decidimos que íbamos a seguir el tema. ¿Cómo hemos seguido el tema? La Diputación de Sevilla no se distingue por su transparencia. Creo que un organismo, Transparencia Internacional, la ha situado en el puesto 36 de las 43 que había mirado. O sea que, información cortita. Pero con la poca información a la que podemos acceder, sí que hemos revisado las contrataciones para rastrear de la lista publicada por el BDS que no se encuentre ninguno. Y para diciembre, como nos han prohibido presentar mociones porque es 30 de diciembre y hay que irse a casa pronto, pues les vamos a preparar, entre otras, una pregunta sobre la aplicación del BDS y de esta moción en el futuro. Porque creemos que es importante hacer el seguimiento. Nosotros mandamos la moción a todos los pueblos de Sevilla donde tenemos representación institucional, pero parece ser que la dirección provincial mandó la que se había aprobado en el Parlamento andaluz. Entonces, algunos pueblos optaron por aprobar la que se había aprobado en Diputación, muy poquitos. Yo sé, por ejemplo, que Carmona, que es una ciudad grande de Sevilla e importante, la aprobó con el voto favorable del Partido Socialista y de Izquierda Unida. El PP se abstuvo en todos los sitios donde se aprobó esta moción, se han abstenido con el discurso de es que es una guerra entre dos partes que hay que parar, es decir, en su cabeza no entra que no son dos partes, que es un ejército masacrando a una población civil, y eso los juristas de antes lo han definido, es genocidio. Entonces, en aquel pleno se escuchó la palabra genocidio, masacre, y se escucharon todas las palabras que había que escuchar. Y no nos reímos por no ofender, porque no nos atacaran, pero sí lo celebramos después, la verdad. Porque lo consideramos un hito, porque con cuatro diputados, y gracias no a nuestra acción, sino que creo a la sensibilidad de la población de Sevilla, que estaba muy pendiente de la cuestión palestina, ellos se vieron forzados a votar a favor unos acuerdos que de ninguna manera querían aprobar. Y aprobaron, incluso el portavoz socialista llegó a decir que los votaba con la nariz tapada. Pues con la nariz tapada se quedó. No me voy a extender mucho más porque no sé si tenéis alguna pregunta, pues dispuesta a contestarla. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a la Asociación Alcud por invitarme. Estoy encantada porque conozco a la asociación desde hace muchísimo tiempo. Me parece una gente que ha hecho un trabajo excelente. Llevan 15 años
llevando a cabo una acción y una actividad importantísima en la cuestión de las relaciones con Palestina, la solidaridad con Palestina, que son un referente en Andalucía en eso. Yo los conozco desde que estaba estudiando árabe en la facultad. Y les agradezco mucho que me hayan invitado hoy aquí, agradezco mucho compartir mesa con alguien que nos trae una experiencia como esta, tan concreta, ¿no?, de un sitio concreto en la provincia de Sevilla. Y bueno, contaros que mi relación con la causa palestina ha venido siempre de lo ideológico, ¿no? Nunca había sido activista de la solidaridad con Palestina previamente, ¿no? Era una cosa que formaba parte de mi identidad, pero que no había podido desarrollar hasta ahora mismo. Bien está que en el sitio donde estoy ahora mismo, que es el Parlamento Europeo, donde hay pocas cosas que una haga con verdadera pasión, se encuentre una con la posibilidad de poder aportar y de poder visibilizar y de poder también meter el dedo en el ojo con la cuestión palestina en un espacio tan, tan absolutamente hostil como es el Parlamento Europeo. Tan hostil más por la indiferencia que por sus posicionamientos, ¿no? Yo por primera vez conocí la campaña del BDS cuando me había hecho una tarjeta del Citibank, porque una amiga mía era comercial del Citibank y la pobre pues, nos pedía a todas las amigas, familiares y no sé qué, que nos hiciéramos una tarjeta para que pudiera seguir trabajando para Citibank. No sé si sabéis la situación en la que se encuentran los comerciales de Citibank, esas criaturitas que están tirados en las estaciones de tren de todo el territorio. Y tuve contacto con la campaña y vi, bueno, que Citibank era una empresa, bueno, un banco con capital israelí. Llamé por teléfono a Citibank para cancelar mi tarjeta y, bueno, la persona que me atendía, la operadora, decía, bueno, pero ¿por qué quiere usted cancelar la tarjeta si es gratuita? Y yo, bueno, pues yo la quiero cancelar porque participo de una campaña de boicot a productos israelíes y como Citibank tiene capital israelí, pues quiero darme de baja. Y ella, la pobre, me decía, bueno, te regalamos 30 euros para que compres estas Navidades. Y yo, no sé si ha escuchado cuál es la causa. Claro, en ningún sitio de ese formulario aparecía la posibilidad de darse de baja de la tarjeta porque uno estuviera participando de una campaña de boicot. Pues esa fue la primera vez que me sentí útil como consumidora, creo, en mi vida. Pero vamos a hablar de cosas un poco más serias y tienen que ver con la responsabilidad de los gobiernos occidentales y su responsabilidad internacional, ¿no? Y en concreto el tema de las desinversiones y las sanciones, que es el apartado que nos trae hoy aquí, que nos lleva hoy al debate. Responsabilidad de la Unión Europea, del espacio donde yo participo, del Parlamento Europeo, absolutamente toda, forma parte de la comunidad internacional, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la normativa internacional y no lo hace. ¿Asume esta responsabilidad? No, en absoluto. Nunca la hizo y cada vez, además, lo hace menos. He estado echando un vistazo a resoluciones anteriores, pues la de hace 2 años, cuando el ataque anterior de plomo fundido, la de hace 4 años, y las resoluciones son cada vez más flojas. Fijaos que en julio, justo antes de que llegaran las vacaciones, desde el Grupo de la Izquierda Europea nos costó horrores que se metiera en el debate del Pleno anterior a las vacaciones una resolución de condena al bombardeo de Gaza. Nos costó horrores porque, bueno, que es que no íbamos de vacaciones, que no daba tiempo de meter un tema más en el Pleno de Estrasburgo, ¿no? Al final conseguimos meterlo y esa resolución que se aprobó al final, la que fue posible aprobar por el voto de la gran coalición a nivel europeo, que es el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas, ni siquiera nombraba la palabra Gaza, ni siquiera aparecía Gaza en esa resolución. Y era una resolución que se titulaba contra el auge de la conflictividad entre israelíes y palestinos, que parece una cosa como que fueran el Madrid y el Barça, ¿no?, que normalmente tienen entre sí una rivalidad entre iguales y a los que hay que llamar de vez en cuando a la calma y a la paz, ¿no? Una cosa verdaderamente vergonzante. Y esa es la actitud de la mayor parte del arco parlamentario, del Grupo Popular y del Grupo Socialdemócrata, que tienen pues un cinismo equidistante que es difícil de soportar, de verdad. Si estuvierais alguno de vosotros en algún debate de eso, yo cedería gustosa mi escaño para que comprobarais hasta qué punto se da ese absoluto cinismo equidistante. Claro, siempre está Hamás para poder sacarlo en cualquier momento, de forma que uno compara uno de los ejércitos más poderosos del mundo con una población aislada, asediada y ocupada. Luego están los conservadores y la extrema derecha, que ya directamente pues te dicen las cosas pues a las claras, como las piensan, y dicen, por ejemplo, que el pueblo palestino tiene como patria originaria Jordania y que deberían irse allí, que es donde, y esas cosas se dicen en el Parlamento Europeo, ¿no? Los conservadores, que son islamófobos al mismo tiempo
que negociófilo, no sé cómo decir esa palabra que me acabo de inventar, pues evidentemente tienen declaraciones, intervenciones, preguntas directamente redactadas por la Embajada de Israel y es fácilmente comprobable, ¿no? Hacen actos en el Parlamento Europeo donde hablan de que la cooperación europea para reconstruir Gaza va para directamente a comprar armas para Hamás y a fomentar el terrorismo en la zona. Y hablan directamente de la necesidad de, bueno, pues de apoyar a Israel. Claro, no son cristianos, es la pega que tienen, pero bueno, de apoyar a Israel para poder parar al Islam como gran peligro de la civilización occidental y de los valores europeos, ¿no? Es hasta ese punto vomitivo. La civilización occidental y los valores europeos, que se supone que son esos que apoyan las leyes, que apoyan el derecho internacional, que garantizan su cumplimiento dentro de su territorio y a nivel internacional. Y bueno, donde la única parte del arco parlamentario que abandera como si fuera su bandera de su partido la normativa y la legislación internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas, pues son el grupo de la extrema izquierda, esos que están allí siempre haciendo ruido, pintorescos, que llevan palestinos, que sacan pancartas y que lo que hacen efectivamente es permanentemente sacar a relucir las resoluciones de la ONU, ¿no? Es exactamente esa la situación. Esos radicales de extrema izquierda que defienden cosas implanteables de las que no podemos ni hablar, ¿no? En general, afortunadamente en este caso, como en muchos otros, vemos que los movimientos sociales, la sociedad civil, van muy por delante de las instituciones en ese sentido. Los gobiernos han dimitido de sus responsabilidades como garantes de la justicia, del respeto al derecho humano, de la defensa de los pueblos oprimidos, y son los movimientos sociales y es la gente la que va muy por delante del ritmo que llevan las instituciones. Fijaos, todavía estamos debatiendo si mandar una recomendación a los Estados miembros de la Unión Europea para recomendarles que, bueno, que reconozcan al Estado de Israel así en un acto simbólico, en una votación en los parlamentos. Ese es el ritmo que lleva la Unión Europea respecto a sus vecinos, que somos vecinos, que compartimos el mismo mar, que estamos en el mismo espacio, en la misma región de este mundo. Y en ese sentido, para mí la campaña de boicot, desinversiones y sanciones es el paso más audaz, más importante, que puede traer más resultados de todos los planteamientos que se hacen de solidaridad con el pueblo palestino, desde luego mucho más que los que se hacen desde la institucionalidad, a no ser que la institucionalidad sea exactamente la que nos acaba de contar la compañera, ¿no? Es una iniciativa que parte directamente de organizaciones palestinas, solicita en el 2005 por 175 organizaciones de allí, no es una cosa que nos hayamos inventado los europeos, que somos los abanderados, por lo visto, de la civilización y de los derechos humanos. Siguiendo esa estela victoriosa de la lucha contra la apartheid en Sudáfrica, es una iniciativa que gana poco a poco fuerza y apoyo significativo del mundo de la cultura, de grandes personalidades, directamente, bueno, de sindicatos, organizaciones sindicales, veíamos aquel boicot al desembarco de barcos en Auckland, ¿no?, este verano, y que doy fe provoca furibundas reacciones por parte de Israel. Nosotros tuvimos una reunión con un enviado de la embajada israelí que se quiso reunir con la delegación europea de relaciones con el Consejo Legislativo Palestino, de la que formo parte en el Parlamento Europeo, y se les notaba que básicamente lo que les daba más miedo, lo que tenían menos controlado, era la campaña de boicot, desinversiones y sanciones. De alguna manera podemos, con esa medida, llevándola a cabo, salvar la soledad del pueblo palestino, y es fundamental. Y todo esto que ocurre allí pasa con la inestimable complicidad de Occidente. Somos parte necesaria en lo que está ocurriendo en la zona, a pesar de que en los debates en el Parlamento también otro de los discursos repetidos es que la Unión Europea no debe meterse en esos asuntos, ¿no? Eso no es asunto de la Unión Europea, porque cada Estado debe reconocer al Estado palestino si así lo entiende, porque es competencia de los propios Estados y no del Parlamento de la Unión. Y bueno, en todo caso, Estados Unidos tiene un papel en las negociaciones y la Unión Europea debe no meterse. Como si tener un acuerdo preferencial comercial con Israel no fuera meterse en el conflicto, como si vender armas al ejército israelí no fuera participar en el conflicto.
y es fundamental a la hora de sostener esta política cómplice de violencia ejercida por el Estado de Israel contra el pueblo palestino por varios motivos. La primera, por esto que decía de que Europa vende armas y tecnología para la seguridad a Israel, los gobiernos, ¿no? Cuando es sabido que la venta de armas en conflictos no declarados está penada por el derecho internacional. Todos los gobiernos recientes de España, de los dos colores, han vendido armas, además en un volumen creciente. Y sobre todo cuando sabemos, lo sabe todo el mundo, que esas armas se emplean para la aniquilación sistemática de un pueblo ocupado, asediado, sin posibilidad de huir, sin retaguardia. A mí me gusta mucho la comparación que hace Sergio Yanni de Gaza con el gueto de Varsovia, que es verdad que es de los pocos frentes de resistencia en los que no había retaguardia, ¿no? Eso, cuando se dice en el Parlamento, suena mucho eco, ¿no? En ese sentido, es fundamental, uno de nuestros primeros objetivos en el Parlamento Europeo es poder legislar, poder plantear alguna resolución, poder plantear alguna moción que provoque la detención inmediata y por ley del comercio de armas con Israel, ¿no? Llama la atención cómo en tan poco tiempo aprobó un boicot de comercial con Rusia a cuenta de lo de Ucrania, ¿no? No podemos venderle nabo a los rusos, pero sí que podemos venderle armas a Israel, ¿no? La segunda cuestión, por lo que Occidente es fundamental y la Unión Europea y el Parlamento Europeo son fundamentales para que permanezca la situación de absoluta injusticia en la zona, es ese acuerdo preferente de asociación con Israel, ¿no? En todos los acuerdos comerciales que la Unión Europea, el Parlamento Europeo firma con otros países, hay siempre un artículo 2 que se plantea como condición que dice que ese acuerdo seguirá adelante siempre y cuando las partes cumplan los derechos humanos, la normativa internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí están los del GUE de extrema izquierda diciendo, oiga, que no estamos cumpliendo el acuerdo comercial con Israel, debemos detenerlo. Solo lo decimos nosotros, ¿eh? La paralización de ese acuerdo, ni siquiera lo hace los socialdemócratas. Y esto permite un acceso preferencial a los mercados europeos y a programas y proyectos de los países extracomunitarios, es el país que participa en más proyectos y programas de la Unión Europea, y además un apoyo material a las violaciones del derecho internacional que es fundamental, ¿no? Incluida, porque a veces dice uno, bueno, a lo mejor el resto del arco parlamentario no entiende que se estén incumpliendo los derechos humanos en Palestina, pero es que resulta que como parlamentarios europeos sabe que Israel tiene detenido a un tercio del Consejo Legislativo Palestino, con el que la Unión Europea tiene una relación directa institucional como contraparte en la zona, pues digamos que blanco y en botella, ¿no? En ese sentido, la suspensión, insistí en esa campaña por la suspensión de ese acuerdo, nos parece una tarea fundamental y para eso creemos que es importantísimo presionar fundamentalmente al resto de grupos parlamentarios y sobre todo a los socialdemócratas. Digo porque los socialdemócratas hacen un discurso que normalmente es de apoyo al pueblo palestino, cosa que nos agrada, que en ningún caso vamos a enfrentarnos a ello cuando estamos en el mismo bando. Intentamos abrir cuanto más el espacio mejor para apoyar al pueblo palestino, pero en ese sentido hay que pedirles compromisos más firmes, ¿no? Tercer motivo por el que la Unión Europea es fundamental para mantener la situación de injusticia en la zona, pues porque cuando Israel destruye, Europa reconstruye y quien se beneficia es Israel. La mayor parte de las infraestructuras destruidas las reconstruyen donantes internacionales, en ellos la Unión Europea tiene un papel muy importante y muy fuerte. Todos podemos recordar aquel aeropuerto de Gaza construido por la ESI, que después fue destruido en un ataque israelí y por el cual el gobierno español nunca pidió explicaciones al gobierno israelí. De los 5,4 millones de euros recaudados en esta última campaña de donantes para reconstruir Gaza, el 45% irá a parar a manos de empresas israelíes que operan en Gaza, con un mercado cautivo, nunca mejor dicho. Y en ese sentido vemos importante también insistir en el fin de las gratificaciones que por esta vía reciben las empresas israelíes a través de las donaciones para la reconstrucción, ¿no? Claro, también, evidentemente, pedí el fin del bloqueo a Gaza y del asedio a Gaza. Cuarta cosa por la que Europa y la Unión Europea es un aliado fundamental del Estado israelí en su masacre al pueblo palestino, porque las empresas europeas son fundamentales para la existencia y la expansión de las colonias ilegales
en la Cisjordania ocupada, principalmente de tres maneras, pues proveyendo productos y servicios, así por ejemplo el tranvía francés, el tranvía que comunica Jerusalén Oeste con las colonias ilegales que se van de las que se van sembrando en Jerusalén Este, a través de la británica de seguridad G4S, a través de la sueca Volvo Group y de los famosos bulldozers de la sueca JCB, importando y vendiendo bienes y productos por compañías que operan en asentamientos ilegales, invirtiendo en compañías y proyectos de dichas colonias como Berkeley, como la británica Berkeley o como la belga Dexia, ¿no? De nuevo aparece la ley. De acuerdo con la ley internacional y la Corte Internacional de Justicia, los Estados europeos están incumpliendo sus obligaciones al permitir a estas empresas sus actividades económicas y financieras en las colonias ilegales. Y fijaos que a lo máximo que aspiran esa parte que es más mayoritaria del Parlamento, esa parte el grupo socialdemócrata, es a etiquetar los productos que vienen de las colonias ilegales, ¿no? Y nosotros decimos que, bueno, pues etiquetar productos ilegales no lo hace menos ilegales. Sería algo parecido a que aquí etiquetáramos la cocaína, ¿eh?, y la vendiéramos con etiqueta, con lo cual no habría ningún tipo de problema. Si son productos ilegales, no se venden y se prohíben, ¿no? Urge en cualquier caso lanzar por la vía institucional, no tengo muchas esperanzas puestas desde luego en el Parlamento Europeo, pero sí tejer una alianza de diputados, diputadas, concejales, cargos públicos de todas las administraciones para tratar de suspender las relaciones institucionales y comerciales con el Estado israelí, más aún ahora que se declara el Estado del pueblo judío, ¿no?, con ese trámite de esa ley que pretende hacer del Estado de Israel un Estado confesional. Me gustaría ver a los conservadores, a los ultracatólicos, explicando en el Parlamento Europeo por qué piensan que Israel es la Dalí de los valores occidentales frente a la barbarie de la ultraortodoxia religiosa de los musulmanes y de los árabes y de los palestinos, ¿no?, cuando se declare Israel como Estado judío, ¿no?, donde más de un millón de árabes palestinos que viven en Israel estarán, evidentemente, y ya, bueno, sí, ya lo están, ¿no?, pero ya a las claras y de forma, mediante una ley racista y etnicista, por ley, discriminados, ¿no? Y luego, pues eso, se les llenará la boca de los valores occidentales de Israel. Y suspender estas relaciones institucionales y comerciales hasta el fin de la ocupación, la autodeterminación, el derecho al retorno, que últimamente desaparece de los catálogos de reivindicaciones, pero creo que tenemos que mantenerlo, porque también hay una resolución de la ONU que lo defiende, que es la 194, el fin del bloqueo criminal de Gaza, el fin de la impunidad, el juicio de los crímenes de guerra y de lesa humanidad para los responsables políticos y militares de las masacres. Ese es nuestro catálogo y así lo defenderemos. Bueno, y otra cosilla sin importancia es que hemos presentado esa resolución para que la Unión Europea inste, si lo ve, a ver si cuela en el Parlamento Europeo, una invitación a los Estados miembros a que reconozcan el Estado de Israel de forma simbólica, cosa que ha planteado una polémica, perdón, palestino. Claro, ellos hablan del derecho a existir del Estado de Israel. Llama mucho la atención cuando lo que se está debatiendo es precisamente el reconocimiento del Estado palestino. En ese sentido, quiero compartir con vosotros una reflexión que hace Joan Cañete. A pesar de ese apellido, tiene un blog que es maravilloso, de testimonio y de reflexiones acerca de la causa, bueno, en pro de la causa palestina, y que decía lo siguiente, y con esto termino. Me da mucha pereza escribir sobre el reconocimiento de Palestina por parte del Parlamento español. Entiendo la alegría de muchos, pero el tiempo del Estado palestino se agotó, es imposible, y su misma idea no sirve como referente diplomático ni negociador. El paradigma sobre el terreno es otro. Por eso los países europeos votan sí, cuando ya no importa y cuando ya da igual. Es la típica cobardía europea. Pues en esa cobardía europea algunos intentamos tener voces distintas. Muchas gracias. Bueno, abrimos un turno de preguntas. Aprovechad que es el último, ¿eh? Bueno, comentamos una pregunta. Yo se me ha olvidado una cosilla que la voy a decir. Teresa, si eres la mala, una pregunta.
teniendo en cuenta la previsión de la nueva irrupción política de Podemos en el gobierno el próximo año con elecciones, que va a cambiar bastante todo el tema político, si no va a gobernar va a estar en la pomada que se dice, ¿cómo se prevé que esta campaña BDS y que esta actitud hacia Palestina se modifique, se varíe, se potencie? Teniendo en cuenta esta nueva panorama político electoral, ¿pensáis coaligaros con el resto de la izquierda, Izquierda Unida, PSOE, para articular una actitud todavía más potente, tanto para gobernar como para hacer frente al tema palestino? Y luego, una otra pregunta, es que me llamó mucho la atención la actitud de la comisaria europea Federica, no sé qué, Casiraghi, o no sé cómo se llama, en su viaje... Bueno, en su viaje último a Israel hizo lo que no he visto a ningún político europeo, ¿no? Plantar cara a Netanyahu en una reunión privada. De hecho, salía con una cara de mala leche espectacular Netanyahu después de la reunión, al dar la cara en la rueda de prensa, ¿no? Y le estrechó fríamente la mano a la Federica, a esta mujer. Y me sorprendió porque planteó claramente su rechazo a la última intención de asentarse en asentamientos en Jerusalén Este, ¿no? Entonces, es algo que yo no había visto antes en ningún comisario europeo de asuntos exteriores. ¿Qué opinas de este tema? ¿Por qué este cambio? Lo que dice ella de que quiere que en 5 años exista ya el Estado de Palestina, su proyecto de mandato, ¿tiene viso de verosimilitud? ¿Te lo crees? ¿Por qué este cambio que yo no había visto hasta entonces de actitud hacia Netanyahu y hacia Israel? ¿Qué opinas de este tema? Federica Mogherini está estrenando la cartera de, bueno, dos carteras, una de las de Relaciones Internacionales, digamos, y otra que es vicepresidenta también del Colegio de Comisarios, alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Con ella fue el debate el otro día sobre el reconocimiento del Estado de Israel, sobre aprobar esa resolución que no viene de la propia Federica Mogherini, sino que viene del GUE, esos extremistas de las resoluciones de la ONU y del palestino en el cuello. Y bueno, su intervención en el Parlamento, la verdad es que para lo que estamos acostumbrados no fue mala. Esta mujer acaba de llegar, su primer viaje oficial ha sido a la zona, se ha reunido con unos y con otros, pero su discurso, su debate y su forma de hablar de la cuestión... tiene más que ver con esa equidistancia cínica que con un compromiso firme con la causa palestina. Ojalá me equivoque una y mil veces, ¿eh? Es verdad que el talante parece distinto, que ese llamamiento a reconocer o a... bueno, sí, a reconocer por parte de los parlamentos europeos el Estado de Israel, el Estado palestino, está bien como primer gesto, pero tiene mucho que demostrar. Y entre otras cosas, insisto, menos música y más letras. Tenemos un acuerdo preferente comercial con Israel que tiene entre sus condiciones el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los firmantes y un verdadero compromiso, no con el pueblo palestino, sino con la legalidad internacional, sería suspenderlo hasta que se comprueben y se verifiquen cumplimiento de la normativa internacional, ¿no? Todo lo demás, pues bueno, un poco de música que, bueno, es más agradable que escuchar directamente algunas otras posiciones en el Parlamento. Sobre la alianza de las organizaciones pro-palestina o defensores de la causa palestina o defensores de la justicia en la zona, más bien, o defensores incluso de la legalidad internacional y de las resoluciones de la ONU, nosotros estamos dispuestos a tejerla con todo el mundo, vamos, vengan de donde vengan, entendemos que esta causa va mucho más allá. Esta frase está un poco manía, de ser de izquierda o de derecha o de estar en un lado o en otro, aunque después por la vía de los hechos sabemos que normalmente los que están ahí dando el callo son la gente que tradicionalmente se reconoce en la izquierda, pero que en cualquier caso tenemos clarísimo que las alianzas y los niveles de compromiso son distintos y eso la campaña del BDS lo sabe hacer también muy bien, dependiendo de lo que esté dispuesto a dar el otro y a que todo suma y a que es importante tejer alianza en ese sentido. Claro, de ahí a decir que por eso vamos a gobernar juntos en el gobierno del Estado con el PSOE, pues hay un gran tramo en medio, ¿no? Entonces, lo primero, por supuesto, con cualquiera, lo segundo, evidentemente, espero que no. Un momentito, que en Gracia había pedido la palabra y quería añadir algo más y ahora pasamos la palabra a las compañeras que están por allí.
Antes olvidé una cosa y es, yo no sé si en general la gente tiene conocimiento de que cada vez que un ayuntamiento o bien una diputación aprueba una resolución de este tipo, se le envía una copia a la Embajada israelí en España. La desvergüenza de la Embajada israelí hacia las instituciones de este país es palmaria. En el año 2012, a mi pueblo mandaron una carta amenazante al ayuntamiento por haber aprobado una moción en solidaridad con el pueblo de palestino y creemos que la de julio a la Diputación le ha llegado una carta de la Embajada de Israel. Pero nos están dando capotazos, tanto el secretario como los diputados de área, para no darnos la respuesta. Se la hemos pedido al de protocolo, se la hemos pedido al secretario, pero dicen que, ah, creo que sí, me suena que sí, y ahí estamos a ver cuál deja de torearnos y nos entregan por fin la bendita carta para poder publicarla, para que la gente conozca cómo se las gasta el señor embajador de Israel en España. Era eso simplemente porque yo no sé si es de conocimiento público que eso está ocurriendo, que amenazan a los ayuntamientos. Y por allá al fondo había un par de palabras pedidas. A ver, ahí, aquella chica. Hola. No, que sabemos que Podemos está adherido a la campaña BDS, pero el ciclo de ciencia no. Entonces era, bueno, ¿por qué? Y aparte, este verano también salieron imágenes de Pablo Iglesias con la kipá en el Muro de las Lamentaciones. Entonces, querríamos saber una explicación a eso, porque aunque hemos leído que era algo personal, él es un líder político ahora, ¿no? Y tiene que responder a unas responsabilidades que el partido, si está adherido al BDS, tendría que reclamarle. Entonces, queremos una explicación a eso. Vamos a coger dos o tres palabras y ya responde los ponentes. Hola, mi nombre es José Soler. Estoy en una comisión del Frente Cívico Somos Mayoría y tengo la oportunidad esta de trasladar a la mesa de que, por favor, el día 12 y 13 de diciembre tenemos un foro programático que si queréis intervenir y tocar algo de estos temas, estáis invitados. Solamente eso. Muchas gracias. Le devolvemos la palabra a la mesa y ahora hacemos otra tanda. Empieza tú. Bueno, una preguntita a Engracia relativo al segundo punto que has mencionado, relativo al acuerdo de o documento de bueno, declaración de intenciones. No sé muy bien en qué punto está este acuerdo de colaboración entre firmado, además, en pleno conflicto por la presidenta de la Junta de Andalucía. El sexto punto de acuerdo era. Eso es, el sexto punto del acuerdo. Quería saber si, pues eso, si tenéis alguna información, sé que eres la Diputación, que no eres la Junta, pero habiendo una demanda recogida en este sentido, si habéis recibido alguna información sobre el desarrollo, la puesta en marcha de este acuerdo y bueno, saber si una campaña por parte a nivel estatal. Sabemos que las organizaciones andaluzas ya se han quejado, han solicitado una reunión a la presidenta de la Junta. Evidentemente, pues apoyamos todo su trabajo y como red estatal, pues nos gustaría también ver este acuerdo cancelado. Entonces, cualquier información que nos puedas dar en ese sentido, pues bienvenida. Dejamos que responda y ahora continuamos con la. Ya está Héctor, ¿vale? Y porque si no se van a acumular mucho. Teresa o.
Estaba revisando la resolución en concreto que se ha propuesto. Me gustaría que volviera a coger la palabra y me explicara un poco por qué entiendes que un llamamiento a los Estados de la Unión a reconocer el Estado el Estado palestino pudiera ser un escollo para el derecho al retorno. En cualquier caso, la tengo aquí, es un folio, y en él, básicamente, esta resolución va a ser votada seguramente, creo que en el próximo pleno, con lo cual justo antes de las vacaciones de Navidad. Si no es en ese, será en el siguiente, que será en el mes de enero. Y bueno, aquí básicamente se hace referencia al reconocimiento del Estado palestino en base a las fronteras del 67 con capital en Jerusalén, y el apartado que a mí me parece un poquito más valiente puede ser referido, hace un llamamiento directo a la salida de los asentamientos ilegales y al fin de la expropiación de tierras, y de la demolición de casas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa puede ser la parte que puede ser un poquito más valiente. El resto, pues ya te digo, es una declaración de intenciones sobre la voluntad de volver a, vamos, de acabar con la ocupación, pero ya digo, con una petición que resulta bastante simbólica. No sé exactamente qué escollo puede presentar para el retorno. Bueno, en principio sí que hay grandes discrepancias. Es decir, la solución de los dos estados se basa en los acuerdos de Oslo, lo que ha llevado a la destrucción total de lo que queda del pueblo palestino. Las fronteras del 67 son unas fronteras también artificiales que mantienen a Gaza y a Cisjordania totalmente divididas, sin posibilidad de conexión. Eso sin ahora mencionar, como bien has dicho, las colonias ilegales y no legales, en fin, que hay en toda Cisjordania, ¿no? Esto es una problemática grande porque el derecho al retorno significa volver a tu tierra. Y si eras de Haifa, si eras de Acre, si eras de Ashkelon, tienes derecho a volver ahí. Y si te dan un mini-estado, Batumstán, etcétera, o lo que te den, significaría volver a ese estado. Con lo cual te quita todo tipo tu derecho al retorno a tu tierra. Esto es una cuestión muy problemática, sobre todo entre la posición de Hamas y la posición de la autoridad palestina. La posición que hay en Gaza ha sido siempre unánime de un único Estado, una persona, un voto. Derecho al retorno, eso significa. Y el BDS, implícitamente, esto es lo que lleva detrás. Si decimos dos estados, el derecho al retorno se pierde. Si decimos además que se cumpla la legalidad internacional, que significa el incumplimiento de 242 resoluciones de la ONU, empezando por la primera de 1948 con la Nakba, empezar con los dos estados también significa olvidar el 80 o el 90% de estas resoluciones. Es decir, sería un reconocimiento de que puede existir un Estado racista, de apartheid, como ya se está adelantando Netanyahu, proclamando ayer, como proclamó, estas leyes, ¿no? Esto sería el final de la lucha del pueblo palestino, dividido, sin posibilidad de volver a su tierra y sin posibilidad de tener lo que debe ser Palestina y lo que creemos ya cada vez más personas y con más voz, un único Estado, una persona, un voto. Y por fin un Estado democrático, ni racista, ni sionista, y desde luego que no defienda este apartheid, ¿no? Entonces, es incompatible para mucha gente. Gracias. Yo no sé si yo puedo... termina de contestar Teresa y en gracia, y le damos... He tomado nota, Teresa. Teresa, te he apuntado ahora de esto, ¿vale? Pero contesta. Me parece el debate más importante que puede tener lugar en esta mesa, así que yo dejaría más tiempo para escucharos, que yo ya digo que acabo de llegar, me apunta todo lo que me has dicho y me gustaría reflexionar con vosotros sobre esto, porque yo firmo la resolución más bien pensando que era una cosa simbólica y bastante tibia, pero es verdad que merece una reflexión y un debate, así que voy a responder brevemente a lo del Círculo de Ciencia y a lo de la Kipá. Que me tocan así de lleno y de frente. El Círculo de Ciencia efectivamente votó en contra en su espacio del boicot académico a científico, en este caso a Israel. Se hizo un debate con los compañeros, no se llegó a terminar, pero en cualquier caso la posición mayoritaria de Podemos sí es de secunda a la campaña del BDS. Pero bueno, en Podemos hay 200,000 inscritos, muchos recién llegados, incluida yo, ¿no? Y con muchos debates por aceite en común, pero es decir que la posición mayoritaria de Podemos está clara y que tendremos mucho que debatir, mucha pedagogía que hacer con los compañeros y compañeras sobre la necesidad de hacer esta causa una causa propia. Es una cosa curiosa que la campaña del BDS haya conseguido traducirse de forma
que resulte sea algo en positivo, porque de entrada una campaña de boicot, desinversiones y sanciones a un Estado, sea cual fuere, no es algo que resulte del todo amable de entrada, es decir, que merece un debate y merece una reflexión. Y los científicos que entienden y piensan que todo, que la ciencia es un espacio despolitizado, que no tiene nada que ver con la política y que hay que preservarlo en su neutralidad, pues entiendo que hay que hacer un debate con los compañeros. El tema de la equipa. Claro, yo no puedo dar muchas explicaciones porque no era yo la que estaba allí con las mujeres, no se ponen equipas, no se ponen un gorrillo así. No era yo la que estaba allí. Pero en cualquier caso entiendo que la intención de ese gesto era, y creo que lo podéis entender todos los que estáis aquí, quitar de un plomazo la posibilidad de que se dejara de escuchar lo que venía después cuando se dijera pues vuestro discurso es un discurso antisemita y demás. En cualquier caso, tuvimos una discusión al respecto, una discusión no de alcoba, porque no compartimos alcoba, pero sí del espacio que compartimos en aquel viaje. Y bueno, pues Pablo en este caso lo que defendía es que era una forma de poder ir más allá de enfrentarse a un discurso de sois antisemita o no lo sois. Esto no es un problema con ninguna religión, esto no es un problema ni mucho menos con los judíos, es un problema con un Estado, ¿no? Y ya está. Gracias, contéstale. Sí. Bien, nosotros en la moción, en el último punto, siempre hacemos una lista de todos los organismos a quien queremos que le envíen la moción. Esta en concreto se envió. Remitir este acuerdo al presidente del Gobierno de España, a la presidenta de la Junta de Andalucía, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, a los del Congreso de los Diputados, a los del Parlamento Europeo, a la Embajada de Israel en España y a la Embajada de Palestina en España. Todo se supone que el secretario de la Diputación ha enviado copia de los acuerdos dispositivos, de los 7 puntos, a toda esa gente. Nuestro grupo parlamentario tiene lo que nosotros hemos presentado y conseguido que se aprobara en ese pleno. A nosotros no nos han contestado todavía. No nos han contestado. No se han dignado. No sabemos qué es lo que piensan hacer con el acuerdo. Lo cual no quiere decir que nosotros, desde la institución que nosotros estamos, no vayamos a hacer nada. Lógicamente, nosotros hacemos seguimiento de las propuestas que hacemos en el pleno. Es decir, averiguamos si ha llegado, si necesitamos respuesta, todo ese trabajo lo vamos haciendo. Sobre el tema del acuerdo, no nos han contestado, ahora nos toca contraatacar. Lo que sí antes estuvimos hablando, pues es eso, que la provincia de Sevilla tiene 106 pueblos y a lo mejor hay que extender esta propuesta a todos los pueblos, que a muchas seguramente no le llegó, porque y trasladarlas todas a los grupos parlamentarios, a ver si alguno deja de hacerse el sordo y actúa. Héctor. Sí, bueno, yo tenía una pregunta para cada una y van las dos en el mismo sentido y en el sentido en que lo acabas de dejar, en el punto justamente en que lo acabas de dejar. Si acaso, además de la declaración, la Diputación piensa o está dispuesta a hacer algún tipo de campaña institucional para que ayuntamientos de Sevilla, o sea, claro, para arriba es más difícil, pero para abajo se supone que sí tenemos más control, para que ayuntamientos y otras instituciones en la provincia de Sevilla se sumaran, ya sea la declaración de adhesión al BDS, ya sea la de espacios libres de apartheid, que sería, claro, altamente positivo, sobre todo en una provincia donde podemos suponer a priori que grandes acuerdos con Israel no creo que haya. Bueno, habría que buscarlo. Y en la misma línea la pregunta para Teresa, y es de qué forma piensa Podemos, al menos el Grupo Parlamentario Europeo, poder seguir siendo, ¿cómo veis vosotros?, el poder ser el portavoz de este movimiento social dentro de las instituciones como el Parlamento Europeo o, llegado el momento, los parlamentos estatales o autonómicos o ayuntamios aquí en España. ¿Cómo ves tú, de qué manera podemos construir aquí una relación de comunicación y trabajo de forma tal que el grupo parlamentario de Podemos realmente sea realmente un portavoz, de un altavoz de las demandas sociales en las instituciones? Teresa Nature. A mí me gustaría hacer una precisión que me parece importante, porque muchas veces ha habido esta distinción de la solución de un Estado o la solución de los dos Estados. Primero, creo que eso no es algo que nos corresponde a nosotros
como solidaridad con Palestina. Les corresponde a los palestinos. Los palestinos han tenido desde los años 70, claramente, y desde, bueno, desde el año 65, el organismo que los representa legítimamente, que es la OLP. La OLP reconoció la solución de los dos estados al reconocer todas las resoluciones de Naciones Unidas referidas al caso palestino a mediados de los 70, no nos olvidemos. Y formalmente se hizo en la conferencia de Argel, en el Congreso Nacional Palestino de Argel, en el año 87. Es decir, esto no proviene de los acuerdos de Oslo. Y se reconoce la solución de los dos estados, o se acepta, por una visión simplemente de responsabilidad con su pueblo, de posibilidades. Lo que hace la OLP no es decir que sea mejor la solución de los dos estados, sino que es más posible. Y por eso se acepta. Se acepta la creación de un Estado palestino solo en el 22% de la tierra de la Palestina histórica, y lo acepta la OLP, no lo olvidemos. En el año 74 primero, internamente, en el año 87 públicamente en Argel. Porque se considera que eso es posible, y que la posibilidad de recuperar todo el territorio de Palestina no es factible, por lo menos en el tiempo previsto de siglos. Entonces, creo que la solidaridad con Palestina debe ser respetuosa con lo que los palestinos deciden. Y hasta el momento la única decisión que hay, claramente representada por la OLP, es esa: aceptar una solución de dos estados que suponga la creación de un Estado palestino en las fronteras del 67, Jerusalén, capital de ese Estado. Lo que ocurre, que lo que ha pasado hasta ahora es que se está haciendo inviable sobre el terreno la solución de los dos Estados, porque Israel se lo está comiendo, porque Israel no quiere esa solución. Pero no caigamos en la ingenuidad de pensar que es más fácil entonces la solución de un Estado, porque si Israel no quiere los dos Estados, desde luego la de un solo Estado que termine con la posibilidad de Estado judío, eso, pues a lo mejor, no sé, en el siglo 30, no en el 20, en el 22, es posible. Pero es que a mí me importan los palestinos vivos, los que están ahora, sus derechos ahora, no lo que pueda ocurrir dentro de 200 años. Y quiero decir otra cosa. En este momento nos debemos apoyar en la legislación internacional. La legislación internacional apoya la solución de los dos estados. Y ahí es donde sí se le puede exigir a Europa. A Europa le podemos exigir, y especialmente a los parlamentarios europeos, que cumpla con una decisión suya, que fue apoyar los dos estados. Y que, por lo tanto, que condene a Israel por continuar la colonización de Palestina, que fuerce el desmantelamiento de los asentamientos. Ahora, si pensamos que le podemos exigir a Europa el que se reclame el Estado de Palestina total, no. Y con respecto a los refugiados, no tiene que ver una cosa con la otra. La resolución de la ONU, que de momento es lo que respalda y defiende la OLP, la Autoridad Nacional Palestina y todo palestino que yo conozca, que se refiere a los refugiados, es la 194, que reconoce el derecho de retorno y de indemnización por las propiedades perdidas, las dos cosas juntas. Y esa resolución no la invalida para nada el tema de los dos estados. La vuelta de los refugiados no está en relación con dos estados o un estado. La vuelta de los refugiados está en relación con forzarle a Israel, primero, a que reconozca su responsabilidad en la expulsión de la población palestina, cosa que no ha hecho, y por lo tanto su responsabilidad en admitir, en promover o aceptar o hacer sitio a la vuelta de los refugiados y en forzarle a hacerlo. Eso es bastante más difícil, lo sabemos, pero no tiene una cosa que ver con la otra. O sea, no pensemos que la solución de los dos estados deja fuera a los refugiados. A los refugiados los deja fuera la imposibilidad de forzar a Israel a nada, de momento. Entonces, si no podemos forzarle para una cosa, menos lo vamos a forzar para decirle olvídate del Estado judío y aquí queremos toda la Palestina. Cristina. A ver, yo lo que quería hacer una reflexión sobre el tipo de resoluciones y el tipo de propuestas que se presentan y se aprueban en las instituciones públicas. Sobre todo a raíz de lo que has dicho tú, porque este verano, en pleno ataque a Gaza, el Parlamento andaluz aprobó una resolución con varios puntos
en la que ni se hablaba del ataque a Gaza, ni tampoco se nombraba el ataque a Gaza. Y ahora dices tú que esa moción tan estupenda que habéis aprobado vosotros allí, la han cogido unos ayuntamientos y otros han dicho, esta del Parlamento que no tiene problema. Entonces, a la hora de plantear una resolución, lo bueno es que hubiera estado aquí el que iba a hacer la clausura, que no ha venido, ¿no? Pero a la hora de hacer una resolución, es que hay que asumir la responsabilidad de que cuando eso se queda escrito, alguien después, además, lo puede utilizar. Y no es bueno, simplemente por un consenso falso, bajar el nivel de lo que estamos reclamando. Hay que reclamar las cosas y llamar las cosas por su nombre. Y si a ti te gusta, bien, Partido Popular. Y si no te gusta, lo siento, lo aprobamos nosotros. Y no en ara a reclamar un consenso, pues ahora está esa moción por ahí, que es vergonzosa, y que, bueno, yo creo que toda esta parafernalia y esta movida que luego ha venido después, resultado, por ejemplo, esta jornada, ¿no?, un poco intentando subsanar ese error tan grandísimo, ¿no? Entonces, yo lo que quería plantear es que en una institución no vale aprobar cualquier cosa. Aprobemos lo que queremos aprobar. Que no, pues que ellos luego, la historia les pida sus responsabilidades, ¿no? Contestan y ya seguimos con la siguiente tanda. Yo sí, yo había... Gracias. ¿Yo? Sí, venga. Aquí a este hombre. Sobre una campaña institucional de la Diputación de Sevilla, antes Gabriel, cuando empezó a presentar, tuvo un lapsus, como había hablado de Diego Valderas, nos puso a cogobernar en la Diputación de Sevilla. Nada más lejos de la realidad, aquello es un campo de batalla, porque además una diputación que acumula dinero en cuentas bancarias a plazo fijo, generando intereses, mientras hay ayuntamientos que no pagan nómina y gente que pasa hambre, como tú comprenderás, nosotros no podemos apoyar nada que nos presente, y los plenos son los votos en contra, los de Izquierda Unida. Pero es que la composición del pleno, hay 31 diputados, 16 son del Partido Socialista, 10 son del Partido Popular, 4 son de Izquierda Unida, y uno es del PA. Entonces, yo creo que la única manera de que la Diputación llevara a cabo una campaña institucional, ni siquiera tendrían que darse la vuelta, tendrían que convertirse en otra cosa, porque tal y como son ahora, no van a cumplir la moción. Y además no existen mecanismos legales ni castigo suficiente, no existe en la legislación ninguna manera de que cumplan las propuestas que aprueban, si no les da la gana. No existen. Puedes interponer un contencioso por no cumplir el acuerdo plenario y dentro de 4 años el contencioso te dirá, uy, es verdad, tenías razón, pero ya se acaba el mandato. Y a lo mejor han desaparecido con suerte las diputaciones para entonces, ¿no? No lo sé. Ojalá. Te aseguro que el presidente de la Diputación, cada vez que un miembro de Izquierda Unida pide la disolución voluntaria de la Diputación de Sevilla, no le gusta mucho. Entonces, yo veo prácticamente imposible que la Diputación de Sevilla lleve a cabo una campaña institucional. Lo que sí podemos hacer nosotros, y es lo que hacemos, es contactar con los grupos municipales en los ayuntamientos donde tenemos representación y con las alcaldías e intentar que lo que aprobamos arriba expanda hacia... No sería bien arriba y abajo, porque no, a pesar de que la relación se ha establecido es paternalista entre diputación y ayuntamientos, sería una relación de igual a igual, ¿no? Pero políticamente sería cuestión de extenderlo, porque es verdad que nosotros en muchos casos tenemos más medios para trabajar que los ayuntamientos de los pueblos, que la mayoría son muy pequeños y no tienen capacidad de intervenir políticamente. Pero lo veo muy complicado, por no decir difícil. Si ya veremos, si conseguimos que cuelguen la pegatina en la página web, vamos a tener que hacer otra moción para que cuelguen una pegatina, porque al paso que vamos, creo que no, que ellos no tienen mucho interés. Es más, votaron la moción con la nariz tapada, no la querían votar. La votaron por medio a los medios de comunicación y a la campaña mediática que se pudiera montar a raíz de votar en contra de una moción que se llamaba
por sobre crímenes contra la humanidad y genocidio del pueblo palestino. Entonces, no creo que estuvieran dispuestos a soportar esa exhibición mediática. Y respecto a la reflexión de Cristina, yo creo que ha empezado así, que hasta ahora yo creo que los compañeros del Parlamento se han equivocado, mis compañeros del Parlamento de andaluz, se han equivocado negociando algo que no debieron negociar. A nosotros, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, en el Pleno, no nos echaron la bronca. Lo que nos pidieron suavemente es que dejáramos de ser tan radicales, que éramos los más radicales de la comunidad autónoma, porque en todos lados estaban aprobando el texto de la Junta, pero es que nosotros hicimos este texto porque nos dio vergüenza el texto que se había aprobado en la Junta de Andalucía. Sobre la necesidad de construir un plan de colaboración, de relaciones, de comunicación entre la campaña BDS y Podemos, pues evidentemente estamos abiertos a cualquier propuesta que nos podáis plantear y a tener tiempo suficiente como para ver exactamente qué puede hacer un diputado, 5 diputados de Podemos en el Parlamento Europeo, cosa que hasta ahora, así por la vía de los hechos, hemos comprobado que no es mucho, ¿no? Más allá de Podemos hacer preguntas parlamentarias o resoluciones o intervenciones en los plenos. Lo de las intervenciones pues lo explotamos lo más posible porque tiene visibilidad. Las resoluciones, pues ya lo veis, llevamos 2 resoluciones presentadas sobre el tema, las cuales las 2 se han quedado en el cajón y la tercera, pues esta blandita del reconocimiento de la invitación a los Estados miembros a reconocer, si eso, al Estado palestino. Entonces, bueno, pues el ámbito de actuación en términos legislativos es bastante cortito. Estamos, sí, intentando darle vuelta al coco, ser un poco más creativo. La campaña BDS yo creo que tiene mucho valor en eso, en que es creativa y le da vuelta a los temas y es capaz de adquirir distintos niveles de compromiso dependiendo de quién se encuentre delante, dándole vuelta al tema de la solidaridad con los diputados palestinos con detenciones administrativas, al menos una cuestión institucional, es decir, a ver qué diputado del Parlamento Europeo es capaz de decir que no tiene nada que decir acerca de la detención administrativa de un homónimo suyo palestino. Y por otro lado también la solidaridad con los diputados palestinos en el Parlamento israelí, que también creo que es importante, ¿no? La defensa también de la libertad de expresión, de la libertad de organización, de la libertad de política y democrática de la población palestina en Israel, que yo creo que es algo que también se debe trabajar de forma seria e importante por parte del Parlamento. Entonces, son como pequeñas grietas que intentamos encontrar para que cuele alguna resolución, alguna cosa que pueda de alguna manera poner en compromiso las relaciones con Israel. Pero vamos, yo creo que el principal caballo de batalla debería ser, o sea, si pusiéramos un objetivo de máximo tal y como están las cosas, conseguir una suspensión del acuerdo comercial para mí sería lo más importante. Hay una palabra, Maribel. Bueno, es una reflexión y una aclaración. Bueno, y una expresión de mi malestar, ¿no? Porque el tema de Pablo Iglesias en el muro, con el solideo, con la kipa, me parece que ha sonado un poco a justificación por tu parte. Espero que Podemos y que sus dirigentes no entren en esa dinámica de no expresar la verdad de lo que estén obligados a hacer o de lo que no estén obligados a hacer. Creo que es un aire fresco que puede entrar en la política y la política debe de ser clara y contundente. Y tú, como arabista, creo que sabes que los pueblos semíticos eran 8, entre ellos los filisteos, que son los antecedentes del pueblo palestino. Entonces, el antisemitismo se lo ha adueñado los judíos y los sionistas como para seguir victimizándose por secula seculorum. El ataque al pueblo palestino también es un antisemitismo y no creo que Pablo Iglesias tenga la obligación ahora mismo de ir con la kipa al muro de las lamentaciones. Héctor. Sí. Quería intervenir esta vez sobre el tema de un Estado, 2 estados. Y yo creo que
Y quería intervenir justamente, iba a evitar intervenir porque no estaba seguro que esta sesión fuera el lugar para debatir con vosotras, con las invitadas, este tema. Pero como vuelve a haber intervenciones, lo voy a reaccionar. O sea, yo creo que una de las grandes ventajas, uno de los grandes pasos adelante del movimiento del BDS y de la campaña BDS es haber diseñado una estrategia que superaba una división de décadas en la solidaridad con Palestina y en la propia resistencia en el movimiento nacional palestino en torno a cuál es la mejor solución para la resolución de los derechos nacionales palestinos y la autodeterminación. Estando de acuerdo muchos y muchas de nosotras con que la mejor solución, y además construyendo activamente, solidarizándonos activamente con organizaciones y con iniciativas que tienen que ver con la construcción de un Estado democrático y laico en el conjunto de Palestina como mejor solución para todos, no puedo estar de acuerdo con Teresa en que la solución de dos Estados sea más real, comillas, que la de un Estado. En este momento, las dos soluciones son igualmente irreales por el hecho de que existe el sionismo y el imperialismo detrás, apoyando que el pueblo palestino no tenga derecho a ninguna autodeterminación y el Estado de Israel siga siendo el baluarte del imperialismo y del occidente en el medio del mundo árabe. Entonces, esa es la relación de fuerzas que tenemos y el movimiento BDS es abrir una grieta en ese muro. Entonces, nuestro objetivo no es ponernos a discutir cuál es la mejor solución, si uno o dos estados, sino ampliar la grieta hasta que aquello empiece a caerse, como se cayó durante la época de Vietnam o como se cayó en otras ocasiones en que los movimientos populares lograron darle la vuelta y, como aquí estamos logrando en este momento, que el miedo cambie de bando y seamos nosotros los que llevemos la batuta. Pues esa es la estrategia del BDS y no discutir si uno o dos estados. Ahora, ninguna de las dos es real. En este momento, tras 40 años de resoluciones y 20 años de negociaciones, creo que estará de acuerdo Teresa con que dos estados es irreal. Y por lo tanto, yo no estaría de acuerdo con que la mejor estrategia sea intentar anclarnos como sea los dos estados porque es lo último que pudimos conseguir. No, la estrategia es: ese Estado está imponiendo una parte en el conjunto histórico de Palestina y por lo tanto exijámosle que sea democrático. Allá ellos cómo lo hacen. Si se quieren ir del 22% de Palestina y permiten efectivamente que el Movimiento Nacional Palestino logre su Estado en ese lugar, pues buen comienzo. Si logramos que efectivamente aquello se democratice, mejor. Ahora, no va a haber ni una solución ni la otra sin un cambio radical revolucionario en la sociedad israelí. No van a dejar ni uno, ni dos, ni medio, ni un tercio, ni un décimo. Están a por todas. Y si la Autoridad Nacional Palestina, mañana, con toda la legitimidad que pueda tener, decidiera que aceptamos un Estado en Abu Dis, solamente, estrictamente, Israel diría al día siguiente que hay condiciones para aceptar eso, que lo hacen imposible. Esa es la situación actual. Por lo tanto, lo de uno o más, ¿cuál es más viable? Ninguno. En tanto, la lucha popular no los derrote. Eso uno. Y vuelvo entonces a lo de María José. El movimiento BDS no discute sobre cuál es la mejor solución. Plantea cuáles son los objetivos y cuáles son nuestras reivindicaciones. Y evitamos explícitamente posicionarnos ni a favor de uno ni a favor de dos. A pesar de que yo pueda estar de acuerdo que la lógica de las tres reivindicaciones solo se puede conseguir con un Estado. Pero eso lo posponemos hasta el momento en que la relación de fuerza esté a nuestro favor y ya veremos entonces cuál es la solución. Si un Estado en Palestina o una federación de Estados en el conjunto del mundo, para el conjunto de la nación árabe. Por ahora, dediquémonos a lo que nos dedicamos y no nos dividamos en lo que no tenemos a nuestro alcance. Menos palabras, por favor. No contradice lo que tú has dicho a lo que yo he dicho. No, las dos cosas son igual de difíciles. Lo que yo marco es que ese no es un tema que debamos de resolver nosotros.
hay de momento una posición oficial de la representación legítima del pueblo palestino, llamada la OLP, que reconoció públicamente todas las resoluciones de la ONU en el año 87, en Argel, y que plantea la solución de los dos estados. Cuando la OLP, representante del pueblo palestino, diga esta solución está ya muerta, no hay ninguna posibilidad, vamos a luchar solo por un estado, yo apoyaré eso. Pero lo que creo, y además me molesta, porque me molesta hasta estéticamente, que nosotros aquí, españoles, estemos diciendo que la solución válida, porque la otra no es, es la de un estado o dos estados o medio estado o medio o uno y medio. De momento hay una posición oficial de la OLP, admitida y no contestada. Y yo creo que como solidaridad con Palestina, como respeto a otros pueblos, debemos mantenernos en eso. BDS, cualquier otra campaña de solidaridad con Palestina, no tiene por qué entrar en esa dinámica. Y eso ya veremos, porque bastantes dificultades hay y, como tú has dicho, tan difícil está el un solo Estado como el dos Estados. Pero en el equilibrio de fuerzas todavía tenemos un margen de fuerza, por ejemplo, para presionar a Europa y Naciones Unidas porque hay un marco legal que defiende a los dos Estados. No tenemos marco legal de legalidad internacional de momento, hablando de equilibrio de fuerzas, que nos defienda el un solo Estado. No lo tenemos. Tenemos otro marco legal en el que podemos apoyarnos. Bueno, probemos, pero desde luego no es algo que sea nuestra decisión. Y a mí eso me importa mucho, porque si no me parece que estamos actuando un poco a lo imperial. Hay un compañero por allí que había... Vale. Perdona, mi castellano no está muy bien. Soy palestino de Siria. Vale. Soy palestino de Siria. Ahora refugiado aquí. Quiero preguntar al pueblo palestino cuándo vota para el OPP. Yo nunca he votado y no solo yo, todo el mundo en Palestina no hay esta experiencia de votar y los representantes de nosotros no son del PLO y no del AP. La embajada palestina en Madrid, si quiero un papel que soy palestino, no puede dar este papel. Lo siento, pero las dos soluciones, dos estados, un estado, no son posibles ahora, pero el más democrática, más lógico, es un estado laico, demócrata, no racista, pero eso, no sé, en el Congreso español que dicen sobre la condición, el estado palestino, creo que como unos dicen, es un algo falso porque la mitad del pueblo palestino no existe en este proceso. Más de 5 millones no es en este proceso y muchos derechos para, no sé, desaparecer. Gracias. La última palabra por aquí, ya cerramos. ¿Cómo? Dice que la ha quitado la legalidad de la OLP y eso no es verdad. Bueno, que solo decir que me quedo sorpreso que solo ahora en la última mesa que hay este debate, porque en Brasil muchas veces los movimientos se quedan peleando horas y horas de uno o dos estados. Hay los tipos anarquistas que van a decir ningún estado. Entonces, bueno, como dijo Héctor, ojalá que el BDS está para allá de eso, sí, queremos el derecho al retorno, el fin de la ocupación y la igualdad dentro de las fronteras que hoy es Israel. Si esto va a convertir uno, dos, cuatro, ningún estado, esto los palestinos que van a decidir y no nosotros,
Entonces hago una pregunta a ustedes de otro tema, si me permiten, que es, como Teresa ha mencionado, los conservadores católicos, como van a trabajar estos temas en el Parlamento, y hago las dudas, porque no conozco mucho los partidos, en verdad, en España. Conozco más los franceses y por supuesto los brasileños. Y en Brasil lo que pasa mucho es que los cristianos más conservadores, en especial los evangélicos, los pentecostales en Latinoamérica, tienen lo que nosotros llamamos de un sionismo cristiano muy fuerte. Entonces a mí me gustaría saber si las bancadas de los conservadores cristianos aquí en España traen como estos elementos y también bíblicos muchas veces en sus discursos, tanto como para otros temas de la derecha contra el derecho de la mujer de decidir tener sus hijos, el casamiento igualitario y todo eso, pero también pasa mucho con la cuestión palestina, que, y bueno, los evangélicos en Brasil tienen una bancada parlamentaria muy larga en el Parlamento y los diputados también, y creo que quizá sea como un discurso semejante de los católicos conservadores aquí, entonces me gustaría saber de ustedes si esto se pasa aquí. Le damos la palabra a la mesa y cerramos ya, ¿de acuerdo? ¿Empiezo yo o empiezas tú? Empiezo por el final. Yo me refería en concreto al grupo de reformistas y conservadores, que se llama, que es un grupo que no tiene referente aquí en España, pero que sí tienen bastante representación en el Parlamento. De hecho, creo que son el cuarto grupo después de los liberales. Y bueno, yo los calificaría básicamente como pronegocio, más que, o sea, en lo moral son ultracatólicos, defensores de los cristianos porque son parte de la identidad europea fuera. Los europeos tenemos que defender nuestros valores, forman parte de esos valores también la cristiandad, por eso también Israel es aliado, pero tampoco mucho. Quiero decir que Europa es un club cristiano, ¿no? Y bueno, pues están bien de tapón, pero tampoco es que vayan a entrar nunca en la Unión Europea. Y bueno, luego por otro lado también son defensores de las relaciones comerciales con Israel, básicamente, contrarios a cualquier tipo de boicot comercial. En este caso, y islamófobos, defensores de los cristianos frente a los musulmanes que están sufriendo mucho en Siria, en Irak, sufriendo atentados y demás. Ese es un poco el perfil de este grupo al que yo me refería al principio. Los únicos que son del perfil que él dice son la ultraderecha. Las ultraderechas europeas sí que se parecen al perfil que él dice, en el sentido de Jean-Marie Le Pen y todos estos, que tengan el discurso religioso. Sí que ven a Israel como el principal aliado de Occidente, o sea, como el baluarte de Occidente frente al Islam. Tiene guasa además que Marine Le Pen se vuelva ahora pro-israelí después del padre que tiene y de la trayectoria de su padre, ¿eh? Pero bueno, ahí está la tía, ¿eh? Sí, ahí está la tía. Con su padre al lado, por cierto, que también es diputado en el Parlamento Europeo, aunque no vaya por allí nunca. Con lo de la equipa de Pablo Iglesias, de verdad, yo no sé qué explicación más da, no pretendía justificarlo yo, quiero decir, no es una opción, no es algo que yo hubiera hecho. Por tanto, no me siento comprometida, ni es una decisión de la que yo he participado, y es un debate que se ha tenido en el seno de la delegación, en el seno de Podemos, con gente de fuera, especialmente con gente del Movimiento de Solidaridad con Palestina, que no le parece bien abiertamente ese gesto, y me parece un debate interesante. No quiero yo justificarlo, digo lo que él me dijo, ¿no? Lo que me planteó es que era una cuestión meramente comunicativa y que tenía que ver con que no se nos identificara como los que estábamos en contra de los judíos, sino con quienes estábamos defendiendo la legalidad internacional, la necesidad, bueno, en el momento del bombardeo de Gaza además, ¿no? Y yo creo que ya está, que nos uséis, ¿vale? Que estamos allí, que parece que estamos muy lejos, pero que no estamos tan lejos, que Magali nos tiene a tiro de piedra, que cualquiera tiene mi teléfono en esta sala y si no, que me lo pida, y que nos uséis, que no estamos muy ocupados, pero vamos, que hacemos muchas cosas que son inútiles. Seguramente esta sea de las más útiles que podamos hacer, ¿vale? Muchas gracias. Sí, no, bien, yo le quería decir a él sobre la religión. Yo tengo un amigo, muy amigo, que ha estudiado la Semana Santa sevillana y todas estas cosas ahí. Y te puedo decir que viviendo en Sevilla, este amigo mío dice que en Sevilla existe otra religión, que allí son
católicos, apostólicos, sevillanos. Y la realidad es que mi primera sorpresa cuando tomamos posesión del cargo de diputado provincial fue recibir una carpeta de protocolo para el 15 de agosto con una etiqueta que ponía «Ilustrísima señora», donde decía que el día 15 de agosto tenía que estar a las 8 de la mañana en la puerta de palos de la catedral vestida de negro con la medalla corporativa para participar en la procesión. Izquierda Unida jamás ha asistido a ese tipo de actos y creo que no asistirá. Pero ciertamente la religión impregna continuamente los debates dentro de la Diputación porque es una realidad en la sociedad sevillana. Y nada, muchas gracias por la invitación, por la atención y seguiremos luchando y peleando por la causa del pueblo palestino, porque creemos en el derecho de autodeterminación de los pueblos.